conocidos es que estamos en un spot un poco raro. Deberíamos tener spots más, sí, más spots. De esos fondos que se ponen como telita. Sí. Pero igual, de eso a cuando empezamos. ¿Vean nuestros primeros videos? Bueno, no. Bueno, sí. Bueno, no. No. Yo traen tiempo y ganas de reírse, véanlo. Si no, no. Bienvenidos a un ¿Quién dibuja mejor? Parte 5. Parte edición 5. No, probablemente la 5. Exacto, eso es mejor. Eso puede ser. Básicamente tenemos una serie de dibujos, 10 para ser exactos, en el que tenemos que imitarlos lo más que podamos en 30 segundos. 30? Sí, es el verdadero reto. Que eso tenemos 30 segundos para imitar el dibujo y a quien le salga mejor, gana. Y quien no le salga bien, pierde. Ustedes, como siempre, nos van a calificar. O sea, en los comentarios van a poner ronda 1, ¿quién? Ronda 2 y al final, pues... O sea, es que no sabemos porque cómo nos vamos a calificar. O sea, yo pues si yo gané. Pues sí, es verdad. Con razón ustedes nos califican, ya decía yo. Emilio se pone a cuestionarse cosas muy poco comunes. Me extraña la cabeza, chicos. Esa es la realidad. Yo tengo calor. Pero bueno, ¿qué importa, chicos? Vamos a comenzar con este gran video. Nuestro primer dibujo es un periquito bonito. Es que siempre empezamos de los más fáciles a los más difíciles. Entonces, bueno, más o menos es fácil. Bueno, es que sí, es fácil, sí, la verdad. Listo, tenemos 30 segundos en el cronómetro y vamos a comenzar en 3, 2, 1. Ok. Ay, no, chicos, esto de verdad me recuerda muchísimo. Ay, sí, está bien nuevecito el Sharpie. No hay nada más satisfactorio que un Sharpie nuevo. Yo hablando de ellos. ¿De dónde sacaste esto? Hay un tren bien bonito que están haciendo ahorita con periquitos. ¿De este, periquitos? Ah, esto. Es este. O sea, sí, no lo saqué de ahí, pero lo vi y es el mismo, estoy segura. Sí. Es como de poner el que se parezca más a tu mascota. No, yo me confié. Me confié. ¿Qué pedo? Sí, se me fue rápido. Es que es demasiado. Se nos olvida que está un poquito tiempo. Creo que tu periquita no tiene otra patita. Pobrecito. Pero me parece una paloma. Sí, lo que voy a decir, porque el pico se me hizo bien como redondo. Y esta parte como así, como queriendo picar. Bueno, pero le hizo las dos patas. Este dibujo lo escogí yo. Este cada quien escogió 5 y 5. ¿Cuál era el? No sé qué decir. Blue Lego. Nunca supe decirlo. Blue Lego. Ya lo sé, pero me da mucha risa. No vas a alcanzar ni de broma a colorear. No, claro que tengo que alcanzar a colorear. Pero a ver, estamos hablando de que Emily me regaló un peluche. Sí. De ese Pou. No, es color como ¿qué color es Pou? Pou es color caca. En su marca. ¿Listas? Fuera. Creo que lo más difícil es la figura del Pou. No, lo más difícil es la que da. Ah, bueno, sí. No, es que no los había visto bien, no los había examinado. O sea, a ver, yo sé que siempre digo esto, pero Emily es la que tiene actitudes como de dibujar. Y ya porque he ido a clases, digo, Chansey es mi culpa porque no he ido a clases nunca. Y Chansey debería ir a clases. Pero se lleva el tiempo. Emily sí sabe hacer caras. Y eso no. No, yo no sé hacer caras. Sí, claro que sí sabes dibujar de que ojos, cejas, o sea. Yo. No. No, terminé. No, me quedo. A ver, me quedó como bien choco esa parte, me quedó como muy largo. Bueno, no quedó mal. No, siento que no estuvo tan horrible. Y yo, pero puedo hacer. O sea, es que por si está raro. No. Chicos, nos olvidé preguntarnos. En la ronda 1 nos preguntamos que quién había ganado. Obviamente, ellos ya saben quién tienen. O sea, que tienen que poner. Ok, bueno, pero recuerden que tienen que poner aquí en los comentarios ronda 2 y quién ganó. O pueden poner como Pou, quién ganó. Pou, Low, Blue Letter. No quedó tan fatal. Pues no quedó tan fatal, pero. Pero ¿por qué le hiciste lo? Me voy a reír con los. Ay, como que me voy. ¿Por qué escogiste esto? Porque es uno y uno. Estoy obsesionadísima con el iPad. Yo también. Durísimo. Creo que como en el 2000, es que fue 9. Me acuerdo que te daban un iPad y ahí estaba un juego predeterminado. Era River, literal. ¿Sí? Y la de frutilla. ¿Alguien se acuerda de ese juego de cortar fruta? De que era traca. Era juegos como de iPod. Sí. Siento que se extinguió muy rápido en River. Ay, y Plantas contra Zombies, que era de computadora. Ah, es que todos los juegos, si te pones a pensar, son fugaces. O sea, no, nunca ver un juego que tuviera así como wow. Minecraft. Ah, bueno. Ay, Minecraft. Actual. Y Fortnite llegó también un bueno. Esta ronda número 3, creo que lo más difícil va a ser el círculo, ¿no? La ceja. De que tienes que rellenarla en chingatrapas. Una, dos, tres. Llegué a cantar la canción de Angry Birds mientras. Ya ni me preocupo. Era como una de Star Wars, ¿no? Ah, es que había una versión. Había versión. Con razón yo dije lo soñé. O Angry Birds era de Star Wars. No, pero era como... A mí mi favorito era el que era un triángulo, que era como un dorito. A mí eran los azules, que eran tres. Sí, es cierto. Este que sí explotaba, sí. ¿Por qué mi Angry Birds está como enojado? Pues está enojado, ¿no? Ah, bueno, sí, están Angry Birds. ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! Literal, no puede ser más. No, esas cosas. Yo sería Evelyn haciendo esto. No. Ah, sí. Y ahora sí está tuerto. Lo mantené mi ronda 3 tramposa. Mi ronda 3 descalificada. Bueno, yo mínimo alcancé a ponerle color. No, sí le quedó mejor a Evelyn. Pero está volteando para abajo. ¿Por qué está volteando para abajo?
Esa canción sí te la sabes, ¿no? ¿Cuál? Esa de Gumball. La de Gumball. Es de mis caricaturas. Yo creo que sí es mi caricatura. Bueno, mi segunda caricatura. No sé. La de Más allá del jardín. Más allá del jardín. Sí, porque la otra tuve un reto en el que Emily dijo: ¿cuál es mi caricatura es favorita? Yo no sabía. Es mi segunda. ¿Sabes que ganó un buen de premios por animación? Una, dos, tres. Sí, la verdad sí se perdió tiempo. Ahora Evelyn desapareció. Nah, no se pierde tiempo, pero Evelyn no aceptaba entonces... que era una desventaja. Sí, lo haciendo, café. Sí, ay. Fuck you. ¿Qué dices eso? A nadie. A mí. A Oliver. Y Oliver. ¿Y Oliver qué? Es que nuestro pajarito está aquí detrás de cámaras, es nuestro productor. Literal, está como con cara de WTF. Él quiere que le regresemos el aro de luz, que es donde se para. Literal, está esperando eso. No, no. No, este sí va a quedar. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué raro? Ah, las pestañas. Yo dije, ¿por qué se ve feo? Qué raro, se parece más al Gumball que a Darwin. Sí, o si le ponen las pestañas. Si le ponen las orejas, parece un Gumball. Bueno, pero eso también quedó muy raro. No, pero sí le quedó muy bien a Emily. Sí, tenemos que admitir las derrotas. Ronda con Hello Kitty. Hello Kitty. Lo hemos dibujado ya. La otra vez en mi yo, de la nada, nos acordamos que teníamos, o sea, un pasado. Era un Hello Kitty. Un disco. Es que era un disco de puros episodios. Pero eran episodios que la otra vez lo vimos. Aparte están como bien mecos, bien pizarro. Aunque neta te quedas con cara. What the fuck, o sea, ¿quién se le ocurrió esto? ¿A qué producción? ¿Quién lo escribió? Y lo peor es que era para niños, o sea, es como, sí, ¿qué? ¿Qué nos enseñaban, chicos? Sí, nada. Pero a mí me encantaba colorear esas Hello Kitty. Yo me acuerdo que iba a lugares en los que me imprimían estas. Y como era muy fácil dibujar. No, ¿te acuerdas que me explora? Había un vagón de tren. Sí. Donde, o sea, era muy fácil dibujar porque ven, o sea, solo es como que colores esto y Hello Kitty es blanca. Yo acababa de que de volada. Una, dos. No digas cosas. Ay, pero se mucho Hello Kitty ya lo habíamos dibujado. Pero sí. Esta no, es otra versión. Ay, no, ya empezó fatal. Es que Hello Kitty se me hace muy complicada, no sé. Hello Kitty, Kitty. Solo, sí, ya la hice. Oh. Cambio de color. ¿Cómo es la de? ¿Qué? Kitty, Kitty. Estoy cantando la canción de la intro. No me acuerdo. Hay gente que neta está obsesionada mal plan con Hello Kitty. Sí, es que Kitty sí es como... Siento que es... Ajá. Una personalidad. Como para mí... Ah, exacto, una personalidad. Como para mí son los Minions. No descansó. Es como yo lo estoy haciendo en... Y yo pensando... ¡Qué pido! Ay, no. Esta la quiero colorear. Ay, no. Hay que tener una oportunidad de colorear. No, ya basta. No. Trampa, Evelyn, descalificada. Trampa. Recuerda que mejor a mí. Ya gané, pero solo quiero que gane más. No. Solo porque a ti te salió el cuerpo, pero a mí me quedó mejor la cara. Florecita. Como que hiciste una bichectomía, ¿no? De que está todo sumido. Oigan, ¿qué otro reto les gustaría que hiciéramos? Es que queremos hacer de que más retos semanales, pero la verdad es que no tenemos muchas ideas. Igual comenten como, o sea, con amigos. Los podemos hacer con más gente, quien quieren que invitemos. Invitados especiales de que si quieren que colaboremos con alguien. Colaboración con... Ay, yo, Charlie, por favor, una collab. Collab, ¿quién dibuja mejor? Ándale. Y ella dibuja mejor. Y ya pierde, ¿no? No, sí está bien difícil. Aparte, ¿por qué empezamos? Está así? Está como bien este feo. Nivel ya está... ¿De dónde lo sacaste? Da igual. Estamos en un nivel... No, esto no nos va a alcanzar para no. Ya o sea, ese no es ni los colores. Ya se hago la cara. Bueno, así voy a empezar con la cara. Va. Ya como le a mí me caía mejor Gus. No, Gus, Jack. Gus. Jack. Este es Gus. A mí Jack me Gus, caía Gus. Mejor. Era Jack y Gus Gus, ¿no? Una, no. Dos. Dos, tres. No, no. En la madre. Neta es este. No digan el cosas. El verdadero no digan cosas. Madre de Dios. Es como... A ver, una orejota. Oye, ¿se dan cuenta que son ratones? O sea, ¿quién en su sano juicio se le ocurrió hacer de mascota como un ratón ay, romántico? Pues, o sea, la idea es como Cenicienta, ¿no? O sea, porque... Ay, ¿qué querías que viera en la casa para aburrir? Pero se puso a hablar con los ratones. O sea, si pues, se ponen a pensar, está como... Weird, ¿sabes? Ay, todas las princesas están raras. ¡No! ¡Ahora alguien está tuerto! Te lo juro que yo sentí que me iba a alcanzar para hacerle todo. ¡Es la boca! Mira, no, la... ya. No, ay, no, basta. No sé. Trampa, Evelyn. Chicos, ¿se parece, voten por mí? Se parece más a Jack Jack. Yo, a ver, Diana, te los convence. Te doy esa ventaja. Argumenta. Desarrolla. A ver. El argumento es que este copete está más para ti. No, la neta, el copete sí le quedó bonito. No, vi cómo era el copete y cómo me quedó a mí. Ah, ese es mi argumento. Yo le di mucha verdura. Ah. Con jugo verde diario, haciendo ejercicio 30 minutos por día. Y tomando agua. Y yo, bueno, comenten si los convencías. Y aparte yo le hice una skincare. Ah, claro. Porque no tiene pelaje ya. O sea, tiene su piel muy bien. Pero él tampoco tiene pelaje. Ya, está bien, voten por Emily, chicos, no me agüito. ¡Kiputowski! Una, dos, tres. No, a ver, es que ya estos están muy difíciles. O los que siguen van a ver. Sí, empezamos con unos bien fáciles. Chale, mana. Ni quiero ver. Antes sí me distraía mucho. Sí, yo también, sí, también quería ver a Emily. Pero es que ya sé que igual. No, es que perder tiempo. Un segundo. Está bien raro, ¿no? Sí. Ya le hice todo de forma. Es que no da igual. Lo bueno es que es blanco, así que. ¡Ah! Ya
ya lancé mi folder. Chicos, estoy entrando en crisis. Chicos, no digas. ¿Por qué no le...? A ver, alguien que me explique por qué me puse en el cuerpo y no la acabo de hacer en el otro ojo. Parece poco. Tampoco le hicieron acá arriba. Sí, es cierto, parece poco yo. Ay, es que esta oreja, más bien, ese parece como uno de esos gorritos que tiene como un invierno. Parece poco yo. Ay, no, ya voy perdiendo. Voten por mí y lo sigo. O sea, es que en teoría ustedes ven las líneas sin transición, está fácil, pero las proporciones las tienes que hacer muy bien o no te hace bien. O lo hacemos yo calcarlo así. Y ya vamos. Más bien debería ser. ¿Qué tanto coincide? Nada mal, ¿eh? Nada mal. A mí mi crush siempre por la bandera rosa. ¿Qué pido? Siento que tiene mucha personalidad. O sea, siento que si lo hicieran... Pero no habla. Siento... Justo. Y yo... Excelente. Pero es que siento que si lo hicieran versión humano estaría como... Wow. Estás diciendo que tu persona ideal sería de quien hablara. Sí. Entonces yo hablo mucho y yo... Sí. ¿No te caigo bien? No. Una, dos, tres. Okay. Oh. Eso suena a mi cabeza siempre que empezamos. La de Mario Bros. Ah, la de tin, 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 tin. Ah, pues sí. Es cierto. Ah, no manches. ¿Y si jugamos Mario Bros acabando? Ah, ya tengo muchas cosas que jugar. Hay que comprar un Xbox. Hay que jugar. Ah, no. Podemos jugar Mario Bros en el teléfono. No manches. Espérense, ya me tengo que concentrar un poquito. Y yo, chicos, esperen la plática ahorita a continuar. ¡No! ¿Le puedo hacer cosas de negro? No manches, te quedó genial, qué rollo. ¿Le puedo hacer cosas de negro? Yo diría que si ganaste, te quedó muy genial la proporción. Pero me faltó el dedo. Ya no sabía cómo meterle la mano. No, pero esta parte está súper limpia los trazos. Acepto totalmente que ganaste esta ronda. Y todos votan por mí. Literal, imagínate. Voy a convencerlos de por qué tienen que votar por él. Ronda número 9. Ay, tenemos a Phineas. Según yo, bueno, Phineas ya la habíamos hecho, ¿no? ¿O no? Sí. Ustedes comenten si han visto toda la secuencia de los videos. De hecho, siento que es muy fácil. O sea, ya la el cuerpo cara. Es otra cosa, pero la cara se me hace. Este me va a salir como un zigzag, estoy segura. Ya se encuadra. Estoy adelantando el futuro. Ahorita van a ver a la Evelyn del futuro. Okay. Yo siento que en la vida real Evelyn es andada. ¿A quién prefieren? ¿A Phineas o a Fer? A Fer, obvio. ¿Por qué no habla? Sí. Una, dos, tres. Ya. Ya, 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 ya. Ay, ¿por qué tiene un ojo azul? Sí, es americano. Ah, ¿los dos tienen azules? O sea, al parecer, no me acordaba. La neta, yo nunca los vi mucho. Ay, creo que sí los veía son buen. No es cierto. Una chavacadas. O sea, sí lo veía, pero no más de lo normal. Ah, es más de llegar las vacaciones. Y... ah, no me las sé. Mentí. Yo puse 30 minutos. ¿Qué? ¿En serio? 30 minutos. No. Ay, no. Ya se acabó, ¿verdad, el tiempo? No sé. ¿Qué hice? Chico. Parece una gallina gritando. No, no, no. Pero ya gané, ¿verdad? A ver, ¿qué parte del triángulo? Decía que se iba a crear como así como un árbol de Navidad, no sé qué rayos. No, pero te está quedando bien bonito. No, pero igual aquí ustedes tienen el tiempo, así que lo pueden ver en pantalla cuánto tiempo llevaba. Y yo, para terminar, esta es mi personalidad. Una obra de teatro. Una obra de teatro. De arte. Sí. Pensándole la corriente, ¿cómo así? Por eso te digo que la animación está genial, porque los fondos aparte eran súper realistas, pero la caricatura era muy simple. Y siempre hacían caras bien. Por eso no es tan difícil de hacer. Ay, ya te quiero ver animando una caricatura. Es que Evelyn nunca lo ha visto. No puede apreciar la belleza de El Increíble Mundo de Gumball. El Increíble Mundo de Gumball es arte. Es increíble. Deberíamos tener stickers así como, ¿has visto? Que cuando hacen videos tienen como un sticker y ponen sus caras de cuando están hablando. O sea, cuando no se ven sus caras, ponen editor. Y por favor. Y yo, producción. Estoy cansado, jefe. No, chico, me lo decía, veo producción. No, una, dos, tres. Y si solo hago la silueta y me salto la parte de hacer todo. Fuck. Eso fue un fuck de fuck o un fuck de fuck. No sé la diferencia, la neta. Fuck es como más así, como más de chale, neta, ya que hago. O un fuck es como, casual, leve. No, no entendí. Solo es fuck. ¿Sabes por qué me estás mandando con la chica? No, yo tardé un buen en aprender esos lenguajes, la neta. Solo porque ya me junto más con Evelyn, porque si no. Me junto. Vivimos juntas, ¿de qué estás hablando? No, neta, ¿qué estoy haciendo? Emily es como. No sé, ¿qué tiempo puse? ¿Qué me dijiste hace rato? Ah, estábamos grabando un TikTok y Emily como que se le quedó grabando y me dice, ay, no sé qué hice, se quedó grabando. Y en el video se ve como media hora ya ahí intentando pausar. No sé qué hice otra vez con el tiempo, yo creo que todavía no se nos acaba. No, ya pusiste un buen. Nos quedan, no, ya, nos quedan 30 segundos, ¿no? Ah, pues yo casi. Nos quedan 5 segundos. Ah, pues ya. No, es real. Honestamente. Aquí va a sonar igual el temporizador. Ay, no, ya llevábamos un friego. Con razón. En mi defensa está cargado no el persona. No quedó tan... Sí, es que a ver. Es que a ver, ¿cómo harían eso? A ver. Bueno, comenten ustedes. Ronda Gumball. Yes. Gumball cara de plastilina. Ay, ya acabamos, chicos. Oye, ya. Vamos a hacer un desfile de nuestras obras, ¿qué me parece? Y si hacemos un museo con todos los que hemos dibujado en nuestra vida. Sí.
Empezamos con, a ver, ¿están listos para ver magia? Yo sí los tengo en orden. Yo no, pero los vamos a ver. Ok, el primero fue el pajarito. Yo digo que en esta sí ganó Evelyn. No, ganaste tú por el pisito. Sí. La segunda ronda fue un poco, no sé, un label, no, ni me acuerdo eso. El pájaro, el Angry Birds. Yo le puse colorcito, así que no sé. No, yo digo que sí. Ténganlo en cuenta. No sé. El color en el... La cuarta ronda fue Darwin. Nada que opinar. Nada que opinar. En la quinta ronda tenemos yo. Evelyn le puso colorcito. Sí. Ese sí te quedó mejor colorado igual. Sí, está fácil. Solo tiene dos dedos, yo no digo nada. Bueno, sí, técnicamente tiene dos dedos. Así, esto. Tenemos a Gus. Gus. ¿Por qué no hicimos nada en esta? Lid nos alcanzó. Sí, como teníamos 10 segundos. Como que nos distrajimos. Evelyn me distraía con su cancioncita toda. No sé de qué. Al que solo le hice un ojo por tonta. Es Pocoyo. Siento que si hubiera sido Pocoyo, tú hubieras ganado. Ah, sí. No, esta neta sigo muy impresionada. Pues sí, pero no tiene ojos. No, ¿sabes? Pero no manches, toda la estructura de la cara de Billy. Wow. Bueno, sí, ya gané yo. Sí. Mi gallina troleca. Ese sí no entendí. Ay, la gallina. Yo creo que ni a propósito lo hubieras podido hacer así. O sea, pues no fue intencional, pero por eso digo. Y ya por último, la plastilina de retirada. La plastilina. Hola, guapa. Billy anda como rara hoy, no la notaron. Y bueno, chicos, pues esos fueron todos los 10 dibujos. Comenten aquí para ustedes quién fue su ganadora después de hacer el cálculo de los 10. Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Porque para los que no sepan, Oliver estaba participando. Oliver estaba dibujando, pero dice que no, que le dio mucha pena enseñar los dibujos, entonces por eso no puede. Pero también. Pero que califiquen. O sea, pongan ronda 5 y por ejemplo, les gusta más el de Oliver que el nuestro. Pongan el de Oliver y chance Oliver se gana un premio. Pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video. A nosotros nos encantó dibujar. Sí, está divertido. Sí, está muy está divertido. Muy divertido. Deberíamos tener un invitado especial. Y yo lo de Charlie D'Amelio. Alguien que no sea Charlie D'Amelio, por favor, comente. Y por mi Kimberly lo hará. Alguien que no sea Charlie ni Kimberly. Y bueno, les puedo hacer una lista grande de las otras que no se pueden, pero... Sí. En la descripción. Pero bueno, si les gustó, no olviden suscribirse. A la primera denle like, luego suscríbanse, paso a paso. Luego, en la descripción dejamos nuestros canales personales y síganos en nuestros Instagram. Nos vemos para el siguiente video. Los amamos. Bye.